pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Hay esperanza. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Puede parecer que este versículo no contiene más que una mera información complementaria sobre los acontecimientos que sucedieron tras la ascensión de Jesucristo al cielo. Pero en realidad es en sí mismo una preciosa promesa para todos aquellos que tenemos algún miembro de nuestra familia alejado de Jesucristo, de su Evangelio y de los beneficios y promesas que en él se encuentran. Lucas relata que entre los que estaban en el aposento alto se encontraban María, la madre de Jesús, y sus hermanos, aquellos que se habían criado con él, y que se nos nombra en Mateo en el capítulo 13, versos 54 y 55. Aquellos que también Marcos en su Evangelio en el capítulo 3, verso 21, nos dice que cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí, dándonos a entender que claramente pensaban que había perdido la razón. Fueron también sus hermanos quienes, irónicamente, le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto lo puede usted comprobar en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 3 al 5. Así como puede estar ocurriendo hoy en tu vida con respecto a tu familia, en la vida y en la familia de Jesús no todo eran situaciones maravillosas. Él también tuvo que soportar burlas y desdenes por parte de su propia familia, pues siempre se generan conflictos en el seno familiar cuando comienzan a aparecer los conceptos venidos de una vida de fe, pues se van desvaneciendo los convencionalismos materialistas tras la persona de Jesucristo. La Biblia no nos dice dónde ni cuándo ocurrió que los hermanos de Jesús lo conocieran como quien él era en realidad, el Mesías, el Redentor de la humanidad, ni tampoco cuándo y dónde fue que lo recibieron como su Señor y Salvador personal. Solamente sabemos que Jesús también vivió por parte de su familia el rechazo, también sufrió burlas y el sarcasmo hacia su persona, y que hasta en estos pequeños detalles Él estuvo dispuesto a identificarse con nosotros. No podemos obligar a nuestras familias a recibir los dones y beneficios de la salvación. No podemos tampoco apartarlos o rechazarlos por no querer participar de unas bendiciones que desconocen. Solamente podemos, como Cristo hizo por nosotros, orar y velar por ellos, no permitiendo que el enemigo de toda verdad llene nuestros corazones de desánimo o rechazo hacia ellos. Esperanzados y sabedores siempre de que la gracia de Dios que un día nos alcanzó a nosotros puede acabar uniendo definitivamente nuestras familias en Cristo Jesús. Efectivamente, la Biblia no nos dice muchas cosas de las que acontecieron en el entorno de Jesús, ni qué cosas se movieron en los corazones de aquellos que arrepentidos clamaron y recibieron el perdón de la cruz. Pero sí sabemos las que se movieron en los nuestros, las cosas que desgarraron nuestro corazón,
aquel día que clamábamos desde la soledad de nuestra alma por algo que pudiera traer el consuelo a la angustiosa condenación que contemplaban nuestras vidas. No desmayemos en el amor hacia esos miembros de nuestras familias que aún no han conocido la verdad de Jesucristo. Los muros de incredulidad que los mantienen alejados de tal verdad están indefensos contra el poder del amor que Jesús representa. Confiemos en el poder de su amor. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 47. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.